Espíritu Santo. La paz esté con vosotros. Y con el Espíritu. Sed bienvenidos todos, queridos hermanos, a esta celebración eucarística. Comenzamos el tiempo de Adviento, simbolizado en esta vela que ahora vamos a encender, de las cuatro que nos acercan a la Navidad. Tenemos aquí la imagen imponente del rescatado Cristo el Señor, que nos ha convocado a la Eucaristía en la Catedral, celebrar 300 años de esta imagen en el templo de los Padres Trinitarios. Qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor, ya están pisando nuestros pies tus umbrales, Jerusalén. Jerusalén está fundada como ciudad bien compacta. Allá suben las tribus del Señor. Según la costumbre de Israel, a celebrar el nombre del Señor. En ella están los tribunales de justicia en el Palacio de David. Hermanos, daos cuenta del momento en que vivís. Ya es hora de espabilarse, porque ahora nuestra salvación está más cerca que cuando empezamos a creer. La noche está avanzada, el día se echa encima. Dejemos las actividades de las tinieblas y pertrechémonos con las armas de la luz. Conduzcámonos como en pleno día, con dignidad. Nada de comilona ni borrachera, nada de lujuria ni desenfreno, nada de riña ni pendencia. Vestidos del Señor Jesucristo y que el cuidado de vuestro cuerpo no fomente los malos deseos. Palabra de Dios. Excelentísimo Cabildo de la Catedral, queridos alumnos del seminario con vuestros formadores, hermandad, Junta de Gobierno y hermanos de esta cofradía del rescatado, radicada en los Padres Trinitarios, presidente de la agrupación de cofradías y hermandades y todos los demás cofrades de distintas cofradías que acompañáis hoy a esta, en este solemne aniversario, autoridades del ayuntamiento, queridos hermanos y hermanas todos en el Señor, comenzamos hoy el tiempo de Adviento. Hoy celebramos este magno acontecimiento de la hermandad y cofradía del rescatado. 300 años lleva instalada esta imagen en el templo de Gracia que regentan los Padres Trinitarios. Aquella primera imagen que la Orden Trinitaria Redentora de Cautivos descubrió en Marruecos, cuando al rescatar distintos cautivos y pagar por ellos el precio que hiciera falta, descubrieron que junto a los cristianos había una imagen de Cristo. Y por tanto no solo fueron rescatados los cristianos y adquirieron la libertad cristiana de los hijos de Dios, sino que los Padres Trinitarios en aquella incursión de liberación de cautivos rescataron la imagen de Cristo, que desde entonces tiene este nombre tan fascinante, el rescatado. pero esta especialmente venerada en Córdoba ha merecido el nombre de El Señor de Córdoba. ¿Qué representa esta imagen? Representa a Jesucristo en ese momento de la pasión en que ha sido hecho prisionero. Por eso va con las manos atadas, como esposado, como un signo de privación de libertad. Y es presentado ante el Sanedrín para ser juzgado y condenado a muerte. Y es presentado ante Pilato, que ratifica la misma sentencia de muerte y la ejecutará, clavándola en la cruz. Es ese momento en el que Jesús es juzgado sin defensa, es condenado a la pena capital, siendo inocente. Es por tanto una imagen que representa la soberanía de Jesucristo. Y esa imagen de soberanía y de señorío ha atraído la atención de tantos miles y millones de cordobeses a lo largo de estos 300 años. Habéis hecho muy bien de querer celebrar esta efeméride con una procesión de ida y de vuelta a este templo, la Catedral de Córdoba, que es el templo madre y el templo principal de toda la diócesis. Y en la ida y en la vuelta, con los costaleros y la banda de música y los hermanos, en tono festivo, porque no estamos en Semana Santa, ni es una estación de penitencia, sino dando gracias a Dios, porque a través de esta imagen Jesucristo ha llegado al corazón de muchos hombres y mujeres de nuestro tiempo y a lo largo de estos 300 años. Este Cristo, nuestro Padre Jesús, rescatado, ha sido testigo de muchos silencios, de devotos y devotas que acuden a venerarle. Porque lo más importante de nuestra vida no se puede expresar con palabras, se expresa en el silencio. Os felicito, queridos hermanos, Junta Directiva, hermano mayor, y todos los que en esta cofradía del rescatado, no solo hoy que celebráis esta fiesta, sino a lo largo de todo el año. Cuando visitaba el año pasado esta iglesia de los Padres Trinitarios, la parroquia Nuestra Señora de Gracia, pude percibir cómo la veneración al rescatado es un río permanente, y más cuando llegan los viernes, o los primeros viernes, o el primer viernes de marzo. Es un río inmenso de fieles creyentes que acuden ante esta imagen para pedirle un favor, para contarle una pena, para recibir un consuelo. Celebremos este primer domingo de Adviento con actitud de esperanza, de alerta. El Señor viene, ha venido en su imagen en este domingo hasta la catedral. Es Cristo el Señor el que da sentido a nuestra vida. Él es nuestra esperanza. Que así sea. Por la Iglesia, para que en medio de la injusticia de este mundo sepa anunciar al que viene el Señor nuestra justicia, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Por los gobernantes, para que, procurando el bien común, defiendan los derechos de todos y principalmente de los más débiles, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los que están angustiados, en trance de desesperación, para que encuentren a ellos una mano amiga que los levante y sientan cercana la liberación, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por nosotros y por todos los que comparten nuestra esperanza, para que, amándonos unos a otros, procedamos siempre agradando a Dios, y cuando venga el Señor Jesús podamos presentarnos santos e irreprensibles ante Él, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Pues tomad y comed todos de Él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Tomad y bebed todos de Él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por todos los hombres para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. El Espíritu de Cristo resucitado, daos fraternalmente la paz. De nuevo os felicito, queridos hermanos de la Cofradía del Rescatado. Tengáis una feliz vuelta a casa y que Jesucristo, al pasar por las calles de la ciudad, bendiga a todos los que se acerquen a Él con fe. El Señor esté con vosotros. Bendito sea el nombre del Señor. Nuestro auxilio es el nombre del Señor. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Amén. Podéis ir en paz. Salva. Bueno. Frente siempre, ¿eh? Un poquito, salva. Suave, mano. tenéis ahí. Todos por igual. ¡Esto es! Venga, José Manuel. Venga, llama cuando quieras, Carlos, hijo, que es la cosa. Venga, vamos a seguir. Todos por igual. ¡A este! Venga, Pepe. Bueno, Carlitos, esta levantada se la queremos dedicar a esta cofradía que está aquí esperándonos. Va por la cofradía del Santo Entierro. Va por ellos. Venga, va por ellos. Todos por igual. ¡A esto! Bueno, pararse. Hay que no... José Manuel. Venga, Carlos, vámonos cuando tú quieras, hijo, la trasera. Venga, vamos. Todos por igual. ¡A ver! Venga, José Manuel. Seguimos igual. Todos por igual. ¡A este! va la música. ¿En alguna tienda o...? Cuando tú quieras la trasera. Seguimos otros caminos. ¡Dos por ahí! ¡A ver! Santo Dios, Santo inmortal, líbranos de todo mal. Con la fuerza de tu entrega, eres redentor del mundo, sol que brilla en nuestras penas, Córdoba se hace tu altar, costalera de tu andar. Señores, vamos lejos a disfrutarlo. 300 años, Pepe. Venga, Belino. Esta levantación la quiero dedicar a las madres de los 90 corazones que han hecho posible hoy enseñarle su señor a Córdoba. Llámanos cuando tú quieras, la trasera está. Ponle tu boca, dale. Nos va por ella. Dos por igual. A este. Venga del frente. Venga, siempre andando, ¿verdad? Un poquito, ¿verdad? Bueno. ¿Se aguanta tú un poco? Tierra Trinitaria. Bien, bien. Damos la vuelta. esta levantada y esta chicotada, quiero que se la dediquemos a la banda nuestra. Va por ello. Excelente el trabajo que han hecho. Y además son hermanos nuestros ya. Así que va por ello. Va por ello. Dos por igual. ¡A este! ¡Dale, Fred! Poquito a poco, ¿eh? Ya no hay prisa, ¿eh? Derecha atrás. La derecha atrás. Para que no se pueda hacer mejor, ¿eh? Ahí quedó. Esto es de la gente que tiene debajo. Vaya pedazo de cuadrilla que tiene la hermandad. Que hoy habéis derrochado arte, categoría. Todos por igual. Este. Venga de frente. Un poquito, Belino. poquito más, Harry. Venga, vámonos de frente ya. Un poquito, Harry. Bueno, bueno, seguimos de frente ya. Hay que ganar lo justo, lo justo, lo justo, lo justo. Ahí está. Un poquito, Harry. Un poquito, Harry. Menos pasos quiero ya. No pararse, no pararse. Un poquito, Harry. Un poquito, Harry. Bueno, bueno, menos pasos ya. Bueno, pararse ahí. Ahí se quedó, señores. Esperando otros 300 años. Eterna, señora, eterna, ¿eh? Llena eres de gracia, Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo, como era en un principio y siempre por los siglos de los siglos. Padre Jesús de Cata y María Santísima Amargura,